estamos listos, estamos preparados para regresar a Ole Comparini. Tengo en mi mano este libro que se llama, mira, lo deja inmediatamente claro, Del desorden al orden. Romina Capetillo nos va a enseñar a ordenarnos un poco. Adelante, Romy. Hola, hola. ¿Cómo está? Ya tiene varios súbditos acá, la gurú de la finanza. ¿Sí? Oye, yo encuentro fantástico además que estas situaciones tan del mundo de hoy, ¿no? De la influencia que tiene a través de las redes un montón de gente, haya sido a partir de una situación no buscada ni pensada. Sí. Es verdad que tal como dice El desorden al orden del libro, tú en algún momento llegaste a deber 40 veces tu sueldo. ¿Ese es el número que tenía? Sí, es verdad. Estuve endeudada 40 veces mi sueldo. Solo en deuda de consumo. Ahí no estaba dentro ni deuda hipotecaria. Solamente deuda de consumo, tarjetas de crédito, líneas de crédito, créditos de consumo. Porque venía con un desorden tremendo hasta que llegué a tope y ya los bancos no me siguieron prestando dinero y tuve que partir de cero, básicamente. Ya, y una cosa es ordenarse, decir ya voy a salir de esta situación. Y otra es transformarte en alguien que al resto de la gente le empieza a enseñar esa fórmula. ¿Cómo se dio eso? Se dio de una manera súper natural, la verdad. Yo no lo busqué mucho. Yo trabajaba en ventas en el mundo inmobiliario y además estaba resolviendo todo este tema de las finanzas, ¿cierto? Y mi esposo siempre me decía, debería subir videos porque explica súper en simple. Y yo, no, qué vergüenza, porque yo quería ser actriz. Entonces yo decía, ¿cómo yo voy a estar hablando de finanzas? No tengo ningún título que me avale. La gente no habla de dinero. Entonces, como que yo creía que no iba a haber, no iba a tener llegada. Ya. Y subo los primeros videos y empecé a darme cuenta que efectivamente la gente sí le interesaba el tema. Y cuando explota mi cuenta, explota, digo, cuando veo que hay realmente interés, es cuando yo cuento a través de mi cuenta que había estado endeudada. Que no es que no lo había contado por ocultarlo, sino porque sentía que no, quizás no era importante, pero cuando lo cuento, mucha gente llega y me empieza a decir, Romy, ¿cómo lo hiciste? Yo estoy igual que tú, por favor, ayúdanos. Y ahí me di cuenta que efectivamente en Chile faltaba mucha educación financiera. Ahora, ¿y tu educación financiera de dónde venía? Bueno, fue de varias partes. Por un lado, trabajaba en el mercado financiero, ¿cierto? Trabajé en compañías de seguro, inversión inmobiliaria, pero lo que más aprendí fue mi propia experiencia de equivocarme, caerme, levantarme, preguntarle a los ejecutivos, buscar ayuda con otras personas, y así me fui formando. Después tomé cursos, talleres y otras cosas, pero al principio fue todo sumamente intuitivo y dentro de la misma formación que te van dando las personas que te van acompañando en ese camino. Ahora, yo me acuerdo interesante, parece que tú ocupaste el concepto de soy una rehabilitada de las deudas. O sea, como alguien que fue alcohólico también puede dar discursos de cómo logré superar este problema. Exacto. Y yo creo que eso es lo que la gente le hizo como nexo, ¿no? Si ella pudo, ¿por qué yo no? Exactamente, porque cuando yo estaba muy endeudada, mi gran como dolor de cabeza era ¿cómo? Porque para mí era una deuda demasiado grande. Entonces yo decía, ¿cómo puedo salir de acá? Y cuando fui conociendo personas que me dijeron, bueno, yo estuve igual, Romy, haz esto, parte pagando las deudas más chicas, Romy, anda a hablar en tal lugar, eso te ayuda infinito a que el camino se haga un poco más rápido. Ahora, pero vamos antes. ¿Cómo llegaste a esa situación? ¿Qué en ti te llevó a endeudarte a ese nivel? Yo registro varias cosas, pero principalmente, aparte de la nula educación financiera, que era evidente, era que yo gastaba más de lo que ganaba. Ya, es una cosa bastante simple. Es muy simple, pero fue crucial, porque ese gastar más de lo que ganaba se fue acumulando todos los meses. Y eso, sumado a que nunca en mi vida ahorré, cada vez que yo tuve un problema, un inconveniente, que se me enfermó una hija o cualquier cosa, yo tenía que recurrir a la deuda. Exactamente. Entonces, esto fue una bola de nieve que fue creciendo porque todo el mundo me dice, ¿en qué te gastabas esa plata? Y es como, no sé, si yo era muy clase media, vivía en Macul, tenía un Kia Morning, como no eran grandes lujos. Claro, no eran grandes lujos, era una vida súper como estándar, ¿verdad? Pero efectivamente en el día a día cometíamos errores en eso, en gastar más de lo que ganábamos y endeudarnos constantemente. Ahora, ¿tú sientes de que el mundo que estamos viviendo, no solo en Chile, sino el mundo occidental, es
la gente está muy expuesta a caer en ese tipo de cosas. Estoy pensando en que hace nada hubo un cyber. La tentación cuando hay una oferta es demasiado potente, la publicidad. Bueno, cuéntame, ¿cómo ves tú el mundo de hoy frente a esta situación? No, totalmente. Se conjugan las dos cosas. Por un lado, el acceso al crédito. Hoy día tenemos las tarjetas de crédito y cada vez nacen nuevas tarjetas de crédito, lo cual es bueno porque ayuda a la inclusión financiera, ¿verdad? Que personas puedan tener acceso a productos financieros. Pero si no está acompañada educación, que es donde estamos súper al debe, de hecho nuestro nivel es bajísimo, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica es muy bajo la educación financiera, caemos en endeudamiento porque también se acompaña lo que tú dices, la publicidad del paga tu viaje en 12 cuotas con tarjeta de crédito o ándate de viaje con tu crédito de consumo. Entonces se fomenta mucho el consumo, lo cual está bien si la economía tiene que funcionar también con el consumo. No, además, un momento, yo creo que el que haya facilidades para hacer un gasto que es muy alto es fantástico. Exacto. Que tú puedas pagar en hartas cuotas algo que si no, no podrías disfrutarlo, un viaje, por ejemplo, está bien. La clave no está por el eliminar las posibilidades, sino el saber cuándo y cómo hacerlo. Exacto, saber cuándo hacerlo, saber hasta dónde yo tengo que o puedo endeudarme. Por ejemplo, yo era de las que me endeudaba hasta lo que pudiese, o sea, más de lo que pudiese. Tenía, me acuerdo en ese entonces, 5 tarjetas de crédito, tenía 3 bancos, o sea, tenía mucho acceso a crédito y eso obviamente también me hacía que estuviera mucho más expuesta. ¿Qué es lo que más te comenta la gente? ¿Cuáles son los problemas más habituales del deudor clásico? Sí, el deudor clásico en su mayoría está endeudado por deuda de consumo. Es más tarjetas de crédito. De hecho, aproximadamente el 60% de lo que pagan los deudores al mes proviene de deudas de tarjeta de crédito. Y ahí es donde le queda un poco la embarrada, y es porque la tarjeta de crédito de partida no tiene tantas restricciones, porque cuando uno, por ejemplo, pide un crédito de consumo, tienes que ir a la banca, ¿cierto? Es un proceso un poco más formal. La tarjeta de crédito tú puedes tener acceso en cualquier casa comercial. Tú te has fijado, de repente vas al mall, ¿quieres tarjeta de crédito? Ahí me dieron tarjeta de crédito a los 19 años, cuando estaba en la universidad. No tenía ni siquiera cómo acreditar renta y tuve acceso a una tarjeta de crédito. Entonces, es muy fácil entrar y no es tan fácil de entender, porque no es solamente que vas a tener que devolver la plata que usaste, también tienes que pagar intereses, también tienes que pagar impuestos, también tienes que pagar mantención, y así una suma de cosas que las personas no te las explican cuando ya. ¿Y tú como rehabilitada? Volvamos a tu caso particular, y tú eres mamá, sí. Entonces tienes esa presión de hijos que quieren juguetes, que quieren cosas. Viene la Navidad muy pronto. ¿Cómo ahora te controlas como rehabilitada de esto? Como una rehabilitada de las deudas. Sí, bueno, yo siempre hablo del presupuesto, que yo sé como nombre suena súper poco atractivo el presupuesto, y uno se imagina al tiro una planilla de Excel, y sí, tengo mi planilla de Excel porque ya soy bien mateada con el tema, pero en verdad no gasto si no tengo, y eso ya se me hizo ley, y no dejo de ahorrar. Ahorro todos los meses. Y si son 10 mil pesos, son 10 mil pesos, pero no dejo de ahorrar y mis hijas lo tienen súper claro. Entonces, por ejemplo, hay alguna salida, bueno, este es el monto que tienes para disfrutar esta salida. Y yo les doy dinero para que ellas tengan acceso también a